Okay, good evening. Hello, can you hear me? ¿Me escucha? Yes. Yes. Okay, Yes. that's good. Before we begin, antes que comencemos, podemos pues entablar una pequeña conversación. Okay, Nelson, how are you tonight? I'm great. Thank you. How about yourself? Well, I feel a little bit tired, but with a lot of energy. Cansadito, pero con That's energía. great. That's good. Did you have dinner? Yeah. Okay, that's good. Okay, Luis, what about you? Did you have dinner? Yes, I am. Okay, excellent. I don't speak English very well. No, I know that you speak. Okay, that's good. Okay. Okay, and are you tired, Luis? ¿Cansado? Yes, no, more or less. No, No. no. Okay. Good, good. Blanca, how are you? Good, bad, so-so, fine. Bien. Good. Good. Está bien, me alegra. Sometimes we look like tired. A veces parecemos cansados, but we're okay. Wendy, hello. Hello. How are you? Good, bad, fine. ¿Estás bien? Good. Yes. Yes, excellent. Okay, let's see. Olga, how are you tonight? Hi, good. Good. It's Did nice. you have dinner? It's very hot. Yes, I Ah, am here. yes. A little bit hot. Well, it depends on the place where we live. Sometimes if we live in downtown, if we live in the city, it commonly is hotter. Normalmente es Más como caliente, caliente. sí. Yes, in the city. Yes. Okay, Yes. Carolina, how are you? Hello. Well, Carolina is here. Hello. Ah, hello. How are you? Hello. Good, bad. Google. Good, excellent. I like to hear that. Okay, Galaxy J7 Neo. I think that's Francisca, right? Okay, we are having some problems again. Okay. We can listen to you. We can hear you from the Galaxy. Okay. And then here we have who else? ¿Quién más? Bien. Francisca me parece que es, o Blanca, que tiene el Galaxy. El que está desde el celular. Ajá, sí. Este podrías activar o tienes dificultades igual que ayer con el audio, con lo de la compu. With the computer. I can hear you. Debes activar el micrófono. The microphone. Yes. Sorry. Okay. Sorry. Okay, Francisca, right? I was sorry. No, no, don't worry. Things like that happen. Okay, could you set the name of your cell phone? ¿Podrías cambiar el nombre de tu celular? Si tienen el nombre de ustedes en Zoom, se me hace más fácil reconocerlos. Y para la participación y todo eso. Como es primera vez que entro, no sé dónde se hace. Ah, quizás donde dice configurar la reunión. No, en inicio de sesión era. Carlos, Me vuelvo a Carolina, salir. welcome. Me Yes. vuelvo a salir. No, no problem. Hello, Carlos. Hello, teacher. How are How you? are you? You're okay? Hi, and you? Okay, excellent. Norma, hello Norma, are you having some exercise? Hello. Hello. Se ve como que te estás ejercitando. Are you dancing? No, no, No. you're not dancing. Okay. Luis wants to dance. Luis como que quiere bailar un poco. Okay, let's see. Wendy, hello Wendy, are you there? ¿Estás ahí, Wendy? Yes. Yes, okay. Hello, how are you tonight? Ah, Hello.
let me tell you something. The picture, the profile picture, it's quite different because of your hair color. The color de tu cabello is like blondie, like kind of different. Te ves un poco diferente, okay. Nancy, hello, Nancy. Nancy Carolina Mejia, are you there? Hello. Yes. Hello, teacher. Everything okay? ¿Todo bien? Okay, good. Yes. Okay, excellent. So, while we are waiting for the others, we're going to start with an activity speaking. Tonight, we're having some conversation. Por primera vez, vamos a tener un par de conversaciones, ya sea en frente de la clase, pero principalmente van a ser entre ustedes. Y vamos, no se preocupen, ¿verdad? Vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Creo que se dieron cuenta de las palabras que les envié en el grupo de WhatsApp. So, there are some phrases. Hay algunas frases las cuales nosotros podemos ir cambiando poco a poco. Me explico. Si ustedes... Yo no estoy en este grupo. Oh, really? Sí. Oh. Yo por eso le pregunté ayer si, si yo también estaba. Porque... Oh, ok, we're going to see after the class. Después de la clase vamos a ver eso, ¿ok? Okay. Entonces teníamos a Carlos. Are you in the group? Yes. Yes. Ah, ok. So, if you have your cell phone, you can see some like images, different forms to say yes. O sea, formas diferentes de cómo podemos decir sí. Okay. So, in that case, Luis, can you tell me one form how to say yes? Cute. Uh-huh. Okay. So, we have here, of course. That's it. Yes. Okay, yes. Of course. Significa por supuesto. Of course. Of course, yes. Thank Un ejemplo. You. Le pregunto a Luis, do you like pupusas? Si te gustan las pupusas, ¿qué me podrías contestar? Do you like pupusas? Of course. Of course, that's it. Of course. What it matters is the attitude that you have when you are speaking. La actitud cuenta mucho cuando se habla, ¿verdad? Okay, so then we have some others, maybe Nelson, can you mention one of the different forms to say yes? No problem. Okay, no problem. What do you think that is no problem in Spanish? Por ejemplo, puedo pasar y tú dices, no hay problema. No problem, no hay problema. No problem. Ustedes deben de estar como chill, relax, no, no problem. Okay, and then we have, let's see. Olga, can you mention another form to say yes? Okay. Okay, that's it. Pueden decir okay or it's okay. And let's see, Norma, can you mention the other? Sure. Sure, that's it. Similar to Pediasure, like the milk, okay? That's quite different, but sure, sure. Okay, Luis Borja, hello, how are you tonight? Good, bad? Luis Borja, hello. Can you hear me? I think you can. Hi. Ah, okay. Okay, did you have some dinner? Did you have some food? Yes. Yes, okay. Yes. Oh, okay. Before we continue, well, I'm going to pass the list later. Let's see. Let's talk about the people, okay? Vamos a hablar acerca de las personas en general, pero no vamos a hablar en mal de las personas. No se preocupen. Okay, so here we have that yes, no questions. In here, the question, el tema de ahora, today's topic is yes, no question. Yes, no question. Yes, son las preguntas, sí y no. Y es muy importante, pero ya lo vamos a ver. Before that, here we have Catherine, 25, receptionist. So that's the name of this girl, Catherine, and the age, la edad, 25, and receptionist. Okay, if we are here,
si queremos hablar de ella, si queremos describirla, sencillamente, Nelson, how can... Can you repeat again your microphone? I can hear you, your microphone. Sorry, really sorry. Okay, now, can you hear me? Yes? Yeah. Okay, me escuchan. Bien, tenemos, let's talk about people. Catherine, 25, and receptionist. Okay? ¿Cómo podríamos hacer para hablar sobre ella? Si queremos describirla. Si podemos, si queremos decir, ella es Catherine. She is Catherine. She is Catherine. Okay. She is 25 years old and she is a receptionist. Okay, that's good. Great, great. Okay. Then we have another. We have Michael. Okay. So if we have Michael, I'm sorry, here. Let me see. Carlos. Well, no, Carlos is going to talk later. Norma. Norma, can you help me? Okay. Él es Michael in English. He is Michael. Okay. He is 33 years old. That's nice. He is monitors. Monitors. Okay. Olga, can you help me with Ricardo? 42 monitors. He is Ricardo. Yes. He is 42 years old. Good. He is a monitorist. Okay. Thank you very much. Okay. So now, let's see. Now, we're going to continue with the introduction. Maybe, let's see. Wendy, do you remember how to introduce yourself? ¿Te recuerdas cómo presentarte? Yes. My name and so on. My name is Wendy Ortega. Mm-hmm. Sigo. Okay. La edad. I am. I am 38 years old. Yes. Mm-hmm. And your occupation. Your occupation. I am radio host. Radio host. Okay. Excellent. Blanca. Tell me, dime, one name that you don't like. Un nombre que a ti no te gusta. Let's invent. Imagine. Sorry, Carla. Mm-hmm. Sí. Okay. ¿Cómo podrías decir que tú no eres Carla? Yo no soy Carla. ¿Cómo podrías decirlo? I'm not Carla. Uh-huh. I'm not Carla. That's it. Okay, Carlos. We are talking about introduction. ¿Cómo presentarnos? ¿Cómo decir mi nombre es, tu edad y si te dedicas a algo, verdad? Si lo sabes, pues nos lo compartes. ¿Podrías? Okay. Yes. My name is Carlos Astamilla. I am 25 years old. I am, my hobby is the surveyor for the vessel. Ah, okay. And here we have Angel Vidal and Liliana. Maybe you can turn on the camera. Si pueden encender la cámara, se lo vamos a agradecer. Okay, para ver que están ahí. En segundo paso lista. Okay. So now we continue with different forms to say yes. Las diferentes maneras para decir sí. Okay. Walter, do you remember one form to say yes? Una de las formas para decir sí en lugar de decir yes. Walter, again, we're having some problems. Ajá, ahora.
Yes. Sí, las imágenes que les mandé en el grupo, puedes, ahí hay una que dice cómo decir sí, sin decir sí, solo sí. You can say the from different forms. Of course, no of problem. Sure. Okay. Okay, now we have different forms to say no. Let's see. In this case, here we have different forms to say no. Can you see? Maybe Carolina, can you help me with one? ¿Puedes ayudarme con una? Yes, Carolina. Can you tell me one? Yes. Okay. Ajá, una, different forms to say no. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Tengo una presentación acá y tengo diferentes formas para decir no. ¿Puedes leer una? Not no. Ah, not now. Significa no, no ahora. Ok, good. Francisca, can you tell me one? ¿Puedes decirme una? Sure. Ok. No, sorry. Maybe another time. Okay, sure not. Aquí me confundí. Maybe another time, quizá otra vez. Digamos que la están invitando a salir y ustedes no quieran. Okay, maybe another time, quizás otra vez. Okay, and here we have not this time, que significa no esta vez. Okay, o sure not, que de seguro no. Ahora, lo que les quiero comentar, something very important is to express ideas. Tenemos que expresar ideas de diferentes maneras. No solo vamos a decir estas palabras, ¿ok? Now, different forms to say está bien. Nancy, can you tell me one of these? Ok. Mm-hmm. Can you tell me another? ¿Puedes decirme otra? It is. Okay. It is okay. Thank you. Norma, can you tell me two of these options? Dos de esas opciones. ¿De cuáles? Mm-hmm. From de las que dice different forms to say. Correct. Question. Correct. Ah, correct. Correct. That's good. Other? No problem. Okay, thank you. Liliana Pino. Okay. ¿Puedes escucharme, Liliana? Hello. ¿Puedes decir hello? Hello. Ok, ¿puedes decir hello? ¿Puedes decirme dos de esas o una? Sure, no problem, correct. Thank you. Excellent. También podemos decir all right, que significa está bien, o it's all right. Ok, now, let's go. Questions to say yes, no. Le voy a hacer un par de preguntas. Quiero que veamos esto. Would you like? Necesito que apaguen su micrófono y pronuncien good. Como similar a, creo que han visto Toy Story, el vaquerito, Woody. Entonces se pronuncia como Woody, pero sin la I al final. Good. Como decir good, está bien. Entonces, would you like significa te gustaría. And I'm going to mention food, drink, activity. Le voy a mencionar algunas actividades y ustedes me van a decir yes or no. Pero en este caso me van a decir yes or no de esta manera. Of course, no problem, sure, okay. O también, pues me pueden decir not this time, not now, sure not, maybe another time. Okay, so now I'm going to ask. Le voy a preguntar. Luis Martínez. Okay, Luis. Okay. Do you like carao drink? Yes, I like it. Oh, okay, that's good. Let's see, Francisca. Would you like carao drink? Oh, okay. Solo vemos tu reacción, pero no te escuchamos. Okay. Ajá. I'm sorry. You like it? Not. No. Not.
Definitely not. Okay. Nelson. Not now. Okay. No, not now. But maybe tomorrow. Mañana, entonces. Okay, tomorrow. Nelson, would you like some pineapple pizza? Yes. You of like, course. You like pineapple pizza? Good. Of course, yeah. That's nice. Okay, let's see. Nancy, would you like to dance reggaeton? Not. Not. Not now. Not. Not now. After the class. Okay, después de la clase. Good. Olga, would you like some apple? Sure. That's good. Okay. Walter, would you like some tequila? No, no. Okay, you're an innocent person. That's good. That's good. Okay. And then we have Luis Borja, would you like to marry a girl? ¿Te gustaría casarte con una chica? Would you like to marry a girl? Yes. Okay, that's good. You can select another one. That's okay. And here we have Galaxy A30. I think that it is Alex, right? Ajá. Tal vez podemos cambiar el nombrecito. Ok. Le voy a agradecer. Ok. Alex. All right. Teacher, disculpe que vengo llegando, que vengo a la iglesia. No problem. Llegando. No problem. That's okay. Okay. Alex, would you like, te gustaría a hamburger? Yes, I like a hamburger. Okay, good. Hello, Angel. How are you? The microphone. Yes, maybe you have to activate. Tienes que activarlo en la computadora o en el celular. Yes. Yes, Angel. Okay. Okay, now, that's okay. Would you like to dance cumbia? Dance cumbia? And yes, yes. Yeah, okay, why little, not? Why little. Not? Okay, Blanca, would you like to dance reggaeton? Yes. Oh, okay, that's dangerous. Eso es peligroso. Okay, Liliana, maybe we can have the camera on. Tal vez podemos tener la cámara encendida, Liliana. I will appreciate. Hey, hello, Lilian. How are you? Hello. Ay, perdón. Estaba en otras actividades. No problem. No problem. That's okay. Espero que te encuentres bien. Okay, Liliana. Would you like, te gustaría a glass of soda? Un vaso de soda? Yes. Yes. Okay. That's good. So now I'm going to the attendance list. Voy a pasar la lista. Solo me dicen, ¿verdad? Hi, o me dicen hello, ¿verdad? Nada más. Alex Humberto Saldaña. Hi, teacher. Hello, Ana Karin Solís. No. Ángel Alexander Guardado. Hello, teacher. Good. Blanca Elizabeth Alvarenga. Hello. Carlos Emanuel Calderón. Hello. Carolina Elizabeth Mejía. Hello. Eric Baltasar García. Oh, well, Eric is not on the video call. Francisca Elizabeth Martínez. Hello. That's it. Irma de Los Ángeles Flores. No, Irma is not here. Julián Rafael Solórzano. No. Laura Liliana de Los Ángeles. Hi. Okay. Luis Alfonso Martínez. Yes, right? Hi. Yeah, that's it. Luis Enrique Borja.
Hello, teacher. Good. Thank you. Nancy Carolina Mejía. Hi, teacher. Good. Nelson Roberto Alemán. Here I am, teacher. Good. Norma Lizette Quintana. Hi. Good. Olga Marina Contreras. Hi. Nice. Walter Alexander Borja. Hi. Hello, Angel Wives. Good. Nice to meet you. And here we have Walter Alexander Borja. Hi, teacher. Okay, hola que no te regañe. Yes, hello, Walter. Wendy Maricela Ortega. Hello. Good. Yolanda Melanie Pérez. No, okay. Vamos ya casi para la conversation, que es lo que más me interesa. No se preocupen porque vamos a practicar antes, okay? So now, let's continue. Last time, la vez pasada, les expliqué acerca de los subject pronouns. ¿Se recuerdan? I, you, he, she, ¿verdad? I, in Spanish, yo. You, tú. He, él, she, ella. And we have the verb be. Y tenemos el verb be, que am, soy, estoy, are, eres, estás, is, está. Esto es, this is for babies, right? Because you already know this topic. Ya saben este tema. Muy bien. So, aquí tenemos otros subject pronouns. It significa eso. Creo que ya han visto la película de It, la mayoría, right? Okay, la de un payaso diabólico. And here we have it, eso, es, está. We, nosotros, are, somos. We are the champions, con la canción de Queen, ¿verdad? Somos los campeones. We are the champions. You, ustedes, are, son, están, they, ellos, ¿verdad? Con are, que son o están. Por ejemplo, they are students. Si digo eso, ellos son estudiantes. Muy bien. Necesito que practiquemos eso con el micrófono apagado. Please. Con el micrófono apagado, ustedes. It is. We are. You are. They are. Excellent. Good. Pasamos a lo siguiente. Now, here we have the topic that it is grammar, affirmative statements. In affirmative statements, tenemos esta parte que dice acá, ¿verdad? We are Irene and Cindy. Nosotros somos Irene y Cindy. Y esta es la forma contractada, o sea, más pequeña. We are Irene and Cindy. You are managers. Your managers. Ustedes son directores o administradores, ¿verdad? Y este es el mismo. They are colleagues, their colleagues. Vamos a pronunciarlo rápido. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. You are managers. Your managers. They are colleagues. Their colleagues. Very good. Aquí tenemos esto que es lo que son las negativas, negative statements. Entonces pueden ver, we are not Irene and Cindy, que significa no somos Irene and Cindy. O en este caso, la contracción, que significa lo mismo, solo que quitamos, ¿verdad? La letra A. Vamos a repetir. We are not Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. You are not managers. You're not managers. They are not colleagues. They're not colleagues. Okay. Antes de continuar, vamos a hacer de nuevo un juego, bueno, no es un juego, más bien es un ejercicio mental. ¿Qué vamos a hacer con eso? Les voy a presentar una imagen. And I need you to pay attention. Necesito que pongan atención, pues, y traten de recordar la máxima cantidad de palabras. As many words as you can, you try to memorize and to remember. Then I'm going to ask you. Después les voy a preguntar randomly, aleatoriamente. Okay? So, let me show you
the image. Okay, the first image is this one. Okay. Okay, now we are ready. Ah, Luis, I caught you. Ah, ya te agarramos, Luis. Okay. Angel, can you mention one? Can you mention one word? Excuse me. Now on the start, teacher. Okay, relax. El ejercicio era que tenías que ver la imagen y recordar una o dos palabras. Okay. A Luis lo vamos a dejar de último. Espérense. Okay. Wendy, tell me one occupation. Tengo problemas con mi cámara, teacher. Okay. Who has problems? ¿Quién tiene problemas con la cámara? Permítame, Wendy. Luis, Luis. Ah, Luis. Okay, but you can listen. Pero aquí estoy. Okay. Okay. Estás aquí en nuestros corazones. Aquí te podemos escuchar. Bien, Luis. Esperamos que se mejore el tema de la cámara. A veces... cuesta al inicio, ¿verdad? Vamos a esperar unos 5 minutos y luego vemos, ¿ok? Wendy, tell me one word. Secretary. Ok, secretary. Good. Nancy, one. Astronaut. Can you say astronaut? Astronaut. Good. Olga, can you mention one, please? Baker. Sorry? Baker. Ah, baker. Very good. That's an important job. Okay, now here we have Luis Martinez. Can you tell me one? A professional accountant. An accountant, yes, that's yes. It is your profession, right? Yes. Okay, good. Carlos Escamilla, one? Ballet dancing. Ballet dancer, good. Francisca, right? Yes, Francisca. Actress. Y si queremos decir actor, fácilmente decimos actor. That's different. Vamos a mencionar algo. Most of the occupations or professions, they are used for male and female. Se utilizan tanto como para el género masculino como para el femenino. Entonces, en este caso, si decimos doctor, se refiere a doctor, doctora, teacher, profesor, profesora, ¿verdad? Si decimos, pues, por ejemplo, ballet dancer, que es bailarina de ballet, baker, ¿verdad? Que es como, pues, pastelero. Y en el caso, sí tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, waiter es mesero. Nelson, do you know how to say mesera? Waiter, mesero, ajá. Mesa. No. Okay. I don't remember. You don't remember, but you have an idea. I know that you have an idea. Waitress. Entonces, next class we're having those names. Vamos a tener todos esos nombres. Okay. Luis Borja. Okay. Luis, tell me. Don't look at your cell phone. A ver tu teléfono. Hola, hola. Hello. Do you remember one? ¿Te acuerdas de una... ¿de un trabajo? Me gustó la artist. Ah, artist. Y lo que no le entendí es el de uno que estaba de azul que dice bellboy, creo que dice. Ah, ok. Música. I'm going to present the... Ok. Let me show you where... Ok. Ajá. Uh-huh. Accountant, like Luis, right? Actor, actress, artist. Ok, let's practice. Vamos a practicarlo con el micrófono apagado. Accountant, actor, actress, artist, astronaut, businessman, baker, ballet dancer, bartender, bellboy, surgeon.
In this case, bellboy is the person that helps in the hotel, for example, la persona que ayuda en el chico botones, ¿verdad? Que ayuda en los hoteles, ¿verdad? Business es negocios. Businessman es, pues sí, una persona de negocios, como sales es venta, salesman es vendedor. ¿Ok? So here we have this. Teacher, pero está al revés, actor y actriz. Really? Well. The woman is actor y the man is actor. Well, you don't know. Tú no sabes. Okay, yes, let's see. Yes. Wow, very good. Como son actores y actrices, pero se han intercambiado. Okay. Mm-hmm. So, now. Yes, yes. How do you say Sugen? What is that? I'm sorry. Sugen. Can you repeat again? ¿Puede repetirlo? Surgeon. Surgeon. Sí, surgeon. Porque surgery, okay, es cirugía. Surgeon. Son, okay, de los pocos que son complicados. Surgeon. Ok. Surgeon. Ok. Me van, okay, a decir, simplemente, me van a decir, como ya conocen algunos de los, de sus compañeros, ¿verdad? Me van a decir el nombre. Por ejemplo, voy a decir el de Carolina. Carolina is not artist. Así, Carolina is not artist. Entonces cada uno me va a decir los nombres de algunos de sus compañeros, ¿ok? Si no se acuerdan, yo les digo algún nombre. ¿Ok? Comenzamos con Liliana, are you there? ¿Estás ahí, Liliana? Ok. ¿Puedes decirme el nombre de alguno de tus compañeros o compañeras y decir que no es una de esas ocupaciones? Please. Liliana, we can hear you. No te podemos escuchar. Bueno, ¿y ahora? Oh, no, yes, no, we can't. Carlos, not is actor. Okay, Carlos is not. Okay? Not. Is not. Okay, excellent. Norma, you go. Carolina, mm-hmm, is not baker. Excellent. Thank you. Carlos Escamilla. Okay, diga. Yes, puedes mencionar. Puedes decir Laura, Julián. Is not artist. Okay, pero tienes que decir algún nombre. Yolanda, Wendy, Walter, Olga, okay. Norma. Luis is not businessman. Businessman, no, si no tuviéramos visto. Okay, right, Luis. Luis Martínez, you go. Luis Borja is no astronaut. Okay, good. Luis Borja, you go. Perdón. Okay. Norma is not ballet dancer. Okay, well, we don't know, no sabemos. Es posible. Walter. Nelson is not astronaut. Okay, good. That's it. Thank you. Nelson. Walter is not actor. Okay, that's good. Está bien cómo pronuncias la R. Recuerdan, mencionando, bueno, retomando lo de Nelson. Cuando decimos actor, ¿verdad? Cuando decimos baker, es importante que la R no suene así como nosotros lo hacemos en español. No sé si se han dado cuenta, pero a veces los gringos, when a person is comes from the United States and he or she learns English, una persona de Estados Unidos, normalmente dice perro, carro, porque el fonema R no lo pronuncian de esa manera, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos perro, carro, ¿verdad? Los niños pequeños les cuesta, dicen perro, carro. Entonces eso también es de irnos como adaptando, ¿ok? And we're going to, ya vamos ahorita pues, a hacer esta parte de los negatives. We have here an example. And in this example, porque necesito que practiquemos un poquito, we have affirmative and we have negative, okay? So, let's see. Blanca, ¿puedes leerme el primero? You are
Receptionist. Receptionist. Excellent. Con eso. ¿Y esta? Next one. La siguiente. You are not receptionist. Thank you. Olga, you continue. We are students. Okay. We are not students. Okay. Excellent. And then here we have, let me see, Carolina, help me. Digo cualquiera de esas. Yes, cuatro. No, this one. ¿Mande? Esta, park, donde dice park. We are in the park. Ajá, next. We are not in the park. Ok, se dan cuenta que aquí significa are, somos estudiantes, y aquí estamos en el parque. Somos estudiantes y estamos. La misma palabra significa dos cosas. Ok, and then Wendy, help me. They are in the school. Ok, excellent, very good. And here? They are not in the school. Ok, excellent. Let's see now that here we have the bueno, antes de la conversación vamos a ver el tema de permítanme. Tenemos un ejercicio bien sencillo que necesito que comenzamos y no me sale la parte que... Sorry. Ok, before we continue, antes que continuemos, ¿verdad? Con todo esto, vamos a ver una conversation. Y en esa conversation yo necesito que, pues... escuchen, si gustan pueden tomar apuntes en este momento. Vamos a escuchar una conversation y me dicen qué palabras, you tell me later, what words can you identify? Cualquier palabra que ustedes identifiquen, si ustedes identifican we, si identifican you, no importa, ustedes díganme, porque la mayoría le voy a preguntar, ¿ok? Ok, I think we are ready. Vamos a probarlo. Y ustedes me dicen si se escucha. Voy a comenzarla y ustedes me dicen si se escucha. Good morning. Can you listen? ¿Pueden escuchar? No. No. Ok. No. Ok. And now? Good morning. No. No. Good morning. ¿Y now? ¿Pudieron escuchar? No, teacher. No. Nadie. Oh, ok. Can you turn up the volume? The volume, I think it's okay. But let me... Ok, I think we're having some troubles here. Sé que hoy sí se podrá. Ok, voy a intentar una vez más. Ok, me dicen si se escucha. Yes. Yes. Sí, escucharon. Yes. Bien suave. Vaya. Now, lo voy a dejar un poco más. Listen. Good morning. I am Miss Mary Garcia. And can you say okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department.
No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. ¿Sí pudieron escuchar? Yes. Okay, I'm going to play it again. Lo voy a reproducir de nuevo. Good morning. My name is Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, now. Okay, let's see. Wendy, do you remember one word? Good morning. My name is. Nice to meet you too. Yes. Okay, thank you. Too much power, mucho poder. But that's okay. Ya me vas a decir más. Thank you. Okay, then Carolina, can you mention one or two words? Yes, escuché un poquito lejitos, pero de lo que escuché, marketing manager, thank you so much, welcome, good morning. Thank you very much. Okay, now let's see. Walter, can you mention one or two words? Walter? Escuché poco también, muy suave se escucha. One word, una palabra. Hello, nice to meet you, Mr. Roberto, si no me equivoco, dijo. Y por último, poco se le entiende. Okay, thank you. Now, can you check your group? ¿Pueden revisar el grupo? ¿Dónde estamos? The WhatsApp group, please. Les he enviado... one conversation. Les he enviado una conversación. So in that case, here we have like the form how to pronounce. Le voy a mostrar la forma como pues se pronuncia para que todos tengamos el acceso a esta imagen. Igual la estoy compartiendo aquí en pantalla. So here we have three names: Mary, Romeo, and Rodrigo. Okay? So, I'm going to play it. La voy a reproducir de nuevo y necesito que la vayan, pues, leyendo. Okay? Porque esta conversación la vamos a practicar en los grupos. Okay? Pero obviamente tenemos que, pues, tener una buena práctica. Okay? Lo voy a hacer una vez yo. Good morning. I am Miss. Esto significa Miss Señorita. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Gusto en conocerte. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Ahora, después de Mary Romeo, viene Rodrigo. Welcome. We are the marketing department. Y Romeo le dice, no, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, vamos a escucharlo nuevamente. Okay. Antes de hacer los grupos, pues lo vamos a escuchar nuevamente. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez.
Welcome, we are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Y lo voy a reproducir la última vez, pero pausándolo, para que ustedes puedan escucharlo detenidamente. Comienzo. Good morning. It's Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. Can you tell me one word that it is difficult? Pueden mencionarme una o dos palabras que sean difíciles. Yo las repito nuevamente, porque la mayoría ya las conocen. No importa si las pronunciamos lento, lo importante es pronunciarlas. Yes. ¿Alguna palabra que sea complicadita? Teacher. Yes. Okay. Sorry. Luis Borja, me parece, no sé quién más me dijo. No, Luis Martínez. Ah, Luis Martínez, yes, yes. No, Rodrigo, yes, we are from the same department, but we are college, please repeat. Colleagues, con I, colleagues. Ajá, colegas, okay. Compañeros de trabajo, colleagues. Okay, very good. Yeah, that's Thank it. Thank you. Okay, Luis Borja, do you have a question? Pues hola, hola. Hola, yes, yes. No, solo que quería preguntarle en la conversación, vamos a tener la presentación, la que colocó en la pantalla. Pues van a tener, la tendrían en su celular. No sé si están en el grupo de WhatsApp o si no, podemos. Ok, we're going to do something. I'm going to project, lo voy a proyectar y le pueden tomar captura si ustedes gustan. Yes. Si tienen el celular, lo voy a proyectar en este momento, in this moment. Ok. So you can have a screenshot. Pueden tener una captura de pantalla. And then we're going to practice. La vamos a practicar. Okay. Ready? Nelson, yes, tell me. Teacher, sorry, may I go to the bathroom? Yes, yes, yes. Go, my friend. Thank you. Voy a dar las últimas indicaciones. Okay, you can go. Thank you for telling me. Gracias por decirme. Okay, vamos a trabajar de esa manera. Vamos a hacer los grupos. And we have two conversations tonight. Tenemos dos conversaciones esta noche. La otra va a ser más fácil, se van a dar cuenta, ¿verdad? Así que, mientras tanto, pues, solo les voy a, pues, presentar principalmente lo que significa esta conversation. Good morning, buenos días. I am Miss Mary Garcia. ¿Qué significa I am? Yo soy. Miss, señorita, Mary Garcia. I am the new secretary. Eso ya lo conocen. Nice to meet you. Muy bien. Blanca, ¿te recuerdas que es nice to meet you? Yes? No. No. Ok. Olga, do you remember what is nice to meet you? Es un gusto, un placer conocerla. Excellent. Thank you. And then, nice to meet you too. Le dice lo mismo, solo que too significa también. Mr. Romeo. I am Mr. Romeo Lobos, soy el señor Romeo Lobos, and they are, ok, cuando decimos Wendy, they are, do you remember what is they are? They are Mr. Rodrigo Campos. Ajá, and Mr. Luis. Mr. Luis Pérez. ¿Te recuerdas que es they are? They are, es ellos. Excelente, ellos son.
Ajá. Welcome. We are from the marketing department. Fácil, ¿verdad? Bienvenidos. Somos del departamento de mercadeo. No, I'm not. Ok, en este caso, le dicen, no lo soy. I am from the quality department. Soy del departamento de calidad. They are marketing managers. Ellos son, pues, gerentes de mercadeo. Yes, we aren't from the same department. Yes, cuando dice, en este caso, Luis Borja, ayúdame. Yes, we aren't. ¿Qué significa we aren't? Nosotros somos colegas. Lo opuesto. En este caso. Nosotros. Ajá. Nosotros. Lo opuesto de ajá, nosotros somos. Lo opuesto sería nosotros. No. No somos from the same no department, somos. Del mismo departamento. Luego le dice, pero, no. But, pero, we are colleagues. Le dice que nosotros. Somos colegas. Colegas. Thank you so much for the information. Gracias o muchísimas gracias por la información. Ok, we go to the breakout rooms. Vamos a los salones. Perdón, a los grupos que vamos a hacer de conversation. Vamos a hacerlos de tres. Okay. Yes. I have a question. Tell me. In the part, mm-hmm. I am Miss Mary. It's correct. I am Miss Mary in English. Yes. Y como en español diga, yo soy la señorita. Mm-hmm. Correcto. Yes. Ajá. La pregunta va relacionada a señorita o señora. Mm-hmm. No. Ok. Le voy a presentar algo y cómo pueden decirlo. Le voy a explicar la diferencia rápidamente. Ok. Pueden ver acá. Mister, en este caso, Mister significa señor. Cuando decimos Miss, también podemos decir Miss, abreviado, ¿verdad? Significa señorita. Y para decir señora, decimos Mistress, o también decimos decimos Mrs. No, es uh-huh. cuando una persona se presenta, en inglés es correcto que diga, yo soy la señorita, no sé, Carolina, por decirlo así. Uh-huh. Porque cuando uno en español se presenta, solo el título va si es un profesor. Yes, ajá. Cuando te dicen aquí en español don, te dicen, por ejemplo, don Josué, don Manuel, y el señor apellido, right? Mm-hmm. That's the question you make. Esa es la pregunta que usted hace. Entonces, sí, en este caso, lo ideal no es que diría Miss Mary, ¿verdad? Pero como es una cuestión formal y también inicial, no puede decir Miss García porque no se conocen. Normalmente se dicen eso cuando en las oficinas, in the office, they know each other, ya se conocen, ¿verdad? Pero en este caso, como se está presentando por primera vez, sí, Miss Mary García, y sí es aceptable. Gracias. Ok, you're welcome. Sorry. Yes, another question. Sir, I'm sorry. Y no se puede decir my name is, ahí en ese caso. ¿No? Se por puede. Por la pregunta de la compañera. Yes, yes, se puede decir I am Luis. My name is Luis, o I am Mr. Luis. Pero es por una cuestión de formalidad, ¿verdad? Okay, pero sí okay. Se puede. Es válido. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Muy bien. Bien, vamos. Cuando estén en los grupos, you are going to be three in the group. Van a ser tres en el grupo. Entonces necesito que se dividan, ¿verdad? ¿Quién va a ser Romeo? ¿Quién va a ser Mary? ¿Verdad? Así que voy a hacer los grupos en este momento. Thank you.
Ok. En dado caso, queden solo, just men, solo hombres, pues también, aunque no creo, ¿verdad? Y nos vamos a turnar. Ok. Now, here we go. Ahorita están siendo invitados a formar parte de los grupos. Necesito que acepten. Acepten este, la invitación para poder entrar. ¿Ok? Ok, Blanca, hello. Aquí estamos con Francisca, right? Este grupo, this group is only for two people, but we need one more, necesitamos uno más. Así que necesito que practiquen. Ok, oh, sorry, it's Walter. Alex, right? Ok, Alex, I need you, necesito que practiquen el diálogo. Ok. En este caso, Alex, tú serás, este, tenemos acá lo que es el diálogo. And in this case, tenemos Mary, Romeo y Rodrigo. Ok. En este caso, vamos a hacer algo. Mary sería Blanca y Romeo y Rodrigo serías tú, ¿verdad? Así que necesito que lo practiquen. Ya vengo en un momento. Ok. Necesito que lo practiquen. Sí. ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Con el micrófono encendido o apagado? Micrófono encendido, porque tienen que... Para tienen practicar. Que, sí, tienen que platicar en inglés. En inglés. Ok. Go. Comienzo. Hello, my friends. Everything okay? ¿Todo bien? Yes. Yeah. ¿Ya lo hicieron? Yes, finished. Practicaron la conversation. Ok. Asígnense los diferentes roles porque son tres, ok. Hold on. Ah, finish. No, ¿cuánto tiempo vamos a practicarlo? Alrededor de 6 minutos, ok. Si terminan, okay. Pueden intercambiar. You can interchange places. Pueden intercambiar okay. Lugares, ok. Okay. Go ahead. Thank you. Como se mencionaba esta. Thank you so much. Thank you so much. For the information. That's it. Okay, you finished. Ya terminaron. Necesito que intercambien, please, que intercambien algunos lugares y vuelven a practicar la conversation, please. Okay, you did okay. Lo hicieron bastante bien. Okay. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from... managers. Yes, we are from the same department, but where are college? Thank you so much for the information. Okay. Okay,
Hello, my friends. I think you finished. Creo que terminaron. How many times have you practiced? ¿Cuántas veces han practicado? One, two. Three. Four. Four. Oh. You're yes. ready. Four. Ya están listos, entonces. You're ready. Okay. You did it good. Hello, Carolina. Hello, Francisca. Hello, teacher. Hello. Teacher, usted se parece a un compañero que yo tengo. ¿Me parezco? Sí, debe, yo pensé que era hermano. No, pensé que usted era hermano. No, llegué a preguntarle. Mire, esa persona debe ser un hombre muy inocente. Yes, I know. Of course, Norma, no te rías. No, Norma, okay, ya te voy a preguntar. Norma. Okay, I'm going to ask you. Okay, so Lynn, tell me what do you think, ¿qué piensan? What do you think about the conversation groups, acerca de los grupos de conversación? It was fine, estuvo bien, but se sintieron incómodos. Okay. Listen, teacher. Yes, yes. Listen. Ah, pleasant. Okay, good. Any other opinion? In my good. Case, excellent. Okay, very good. So, I'm going to, well, we're going to practice a little bit more. Vamos a practicar otra conversación más fácil. The next conversation is easier. Es más fácil. Y en la otra sí voy a elegir algunos voluntarios. I was in every group. Estaba revisando en cada grupo. The pronunciation, estaba viendo si practicaban y realmente sí, ¿verdad? Los felicito. Okay, now we go with an exercise. Tal vez alguien se recuerda que era la cuestión de unscramble. Le voy a mostrar acá. Let me show you. Okay. Unscramble. ¿Alguien se recuerda qué es esta palabra unscramble? Uh-huh. No es revueltos. Yes, similar. Scramble, solo scramble es revueltos. ¿Cómo podemos decir? Como rompecabezas. Parecido. Cuando decimos scramble eggs, huevos. Scramble eggs, huevos revueltos. Yeah, that's it. So in this case, descifrar. Ajá, puede ser. En este caso es ordenar, descifrar. Ordenar. Okay? Yes, that's it. So here we have different sentences. I need some volunteers. Necesito algunos voluntarios que me digan acerca de la from one or ay. One, two, three, four, five, six. Si alguien sabe descifrar estas oraciones, me las dice por favor. Hay que ordenarlas. No necesario. Hay que ordenarlas, licenciada. Yes, yes, we have to order. Me gusta la primera. Yes, okay, tell me. Two. Okay, ya alguien me dijo number one, de alguien me dijo two. Okay, vamos con la primera. One. They are not good students. Excellent. They are not good. Es demasiado fácil. Yo, no, number three. Okay, ya están peleando. Me gusta eso. Okay, number two. Number two. Number two. Number three. Two. Yo. Number yo. Six. Oh. Oh my God. It's easy, hola. Teacher. Demasiado, ¿verdad? It's pretty fácil. Easy. It's pretty easy. Hola. Okay. ¿Quién me dijo número dos? Okay. Number yo. Two. Okay. Tell me. He is a not engineer. Okay. Excellent. He is. Ahora. A not engineer. Casi similar. Solo vamos a cambiar esta por esta. Dímelo de nuevo. He is
Ajá. Not. Ajá. And. Engineer. And engineer. Thank you, thank you. Okay, number three, let's see. Okay. I am an accountant. Good, I am an accountant. Good. ¿Puede repetir accountant? Accountant. Okay, good. ¿Quién dijo cuatro? Who said number four? I am. Okay, tell me. Yes? We are not in the park. Easy. We are not in the park. Excellent. Next person. Okay, next volunteer. Number five. Yes? You are not technicians. Oh, good. You are not technicians. No son técnicos. Good. And number six. She is not an assistant. Okay, good. Aquí me confundí. She is not an assistant. ¿Puede repetir assistant? Assistant. Good, excellent. Very good. Now, vamos a otro juego de memory. Memory game. En este caso, vamos a ver el tema de emotions. Creo que todos vemos la cuestión de, sabemos algo de emotions, feelings, emociones y sentimientos. Ok. Les doy 10 segundos y no tomen fotos. Don't be tricky, no sean tramposos. Ok, go. Traten de memorizar alguno. Okay, good. Norma, tell me one. Angry. Okay, angry, como los angry bears. Angry. Good. Let's see. Here we have Irma. Hello, Irma. How are you? Hello, how are you? Nice to meet you. Okay, I hope you have pupusas for everybody. Espero que tenga pupusas para todos, okay? So, Irma, tell me one word. Exhausted. Exhausted. ¿Cómo? Okay. Exhausted. Exhausted, yes. Good. Carlos Escamilla. In love you. Okay. Sonó un poco romántico eso. In love, yes. Ok, quiero detenerme en algo. Aquí. Cuando decimos, when we say that we love a person, we say, I love you, o she loves me, or he loves me. Pero si queremos decir que están enamorados, perdón. Si quieren decir que... Sorry. Si quieren decir que están enamorados, tienen que decir, I am in love. I am in love. If you say that you're in love, it means that you have butterflies in your stomach. Quiere decir que ustedes tienen mariposas en su estómago. You are like flying. So, I am in love. Es que quiere decir que estoy enamorado. Ok. Nelson, si quiero decir que Nancy está enamorada, how can we say that in English? Nancy is in love. Ok. Good. Let's see, Wendy, vamos a decir que Luis está enamorado. ¿Cómo podemos decir que Luis está enamorado? He is in love. He is in love. Y podemos decir el nombre, he is in love o Luis is in love. Muy bien. Luis Martínez, me vas a decir que Norma no está enamorada. Digamos que lo está, pero vamos a suponer que no, ¿ok? So, Norma no está enamorada. Norma no is in love. Almost, vamos a cambiar una palabra, el orden. Norma. Norma. Is. No. Is no. Yes. Is love. Is no love. Is not in love. Ok. Is not in love. Excellent, okay. Excellent. Good, very good. Muy bien. Vamos a ver, Alex, vamos a decir que nosotros no estamos enamorados, cosa que es falso. Espero que no me estén escuchando ahí en su casa, pero ok. Alex,
Vamos a decir, we are not in love. That's good. Excellent. Carolina, ¿cómo podemos decir que todos, los de la clase, todos, nosotros sí estamos enamorados? We are is in love. Ah, we are in love. We are mm-hmm. in love. That's it. Okay. Walter, do you remember any other word? ¿Recuerdas otra palabra de las que vimos en la imagen? Creo que ya se les olvidaron. I think you have forgotten the words. Hungry. Hungry. Good. Excellent. Francisca? Hot. Okay. Surprised. Surprised. Hot. Caliente. Happy. Yes. That's it. Okay. So now, I'm going to explain you something. Le voy a explicar algo acerca de las descripciones. We can describe the people. We can describe easily. Okay? In love, enamorado, furious. No furious, furious. Vamos a practicarlo rápidamente. Apagado su micrófono, please. Okay. In love, furious, cold, disgusted, sleepy, hot, happy, hungry, shy, scared, exhausted, sad, surprised, angry, bored. Okay, so now, let's see, Nancy, vamos a describir a Ángel. Imaginémonos cualquier palabra de las que acabamos de ver. He is hungry. Good. Ángel, describe Olga. Vamos a inventar. She is Olga. Ah, yes, she is Olga. Ella es Olga, pero vamos a decirle Olga is o she is y la palabra, una de las que ya vimos. She is happy. Yes, she is happy. Okay, very good. Ahora, ya vamos a pasar a otro tema que es lo que más me interesa. Something important para pasar ya a la otra conversation. Algo que importa mucho en cada conversación. Something important is the questions. Si podemos formular preguntas, entonces podemos seguir en una conversación. ¿Ok? Una conversación se mide por el tipo de preguntas. Si son interesantes o son aburridas. Voy a preguntarles cualquier cosa ahorita y quiero que me digan yes or no, ¿ok? Pero me lo van a decir de la otra manera, como les expliqué al inicio. Pueden decir of course, pueden decir sure, o pueden decirme no problem, pueden decirme it's okay y lo siguiente. Ok, Nelson, are you Spider-Man? Of course. Oh, okay. Tonight. You have superpowers. That's yeah. Okay, very good. Let me see. Luis Borja. Are you Superman? Luis Borja. Are you Superman? Sure. Good. Nancy, are you a good girl? Una buena chica. Are you a good girl? Yes. Okay, that's it. Muy bien. Ahora, con esas preguntas, vamos a tener acá que tenemos una forma de cómo responderlas. Esto es bien práctico. En este tema, aquí podemos ver. Yes, yes. ¿Alguien me...? Sí, yo. Cuando me hizo esa pregunta, ¿podría yo contestar I am no. Yes, is girl, o nada más yes. Uh-huh. Eso es lo que voy a explicar ahorita. Eso es lo que le voy a explicar. Okay. Aquí tenemos yes, no question. Yes, no question. Yes. Tal vez me ayuden con el micrófono. Microphone, please, everybody. Yo quiero mango verde. Necesito que todos... Yes, thank you. Aquí tenemos... dos formas de contestar, ya sea yes, no, o también podemos decir una manera pues más formal.
me preguntaba, pues, Nancy, me parece. Si le pregunto, vamos a ver, I'm going to ask, le voy a preguntar a Luis Martínez. Luis, are you Carlos? No, I'm not. Yeah, that's good. No, I'm not. ¿Verdad? Entonces, normalmente o informalmente decimos yes, no. Pero lo ideal es decir eso. Yes, I am. No, I'm not. No, no, I'm not. Si vemos acá, is she manager? Podemos decir, yes, she is. O no, she isn't. Que es la contracción de esto mismo. Solo que es la contracción. Si decimos, is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. O podemos decir, no, he's not. Que eso es lo mismo que esto. Ok. Are you colleagues? Okay, tal vez me desactivan el micrófono, please. No. Yes. Yes, 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 yes. Thank you. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. Y are your bosses here? ¿Están tus jefes acá? Yes, they are. No, they aren't. Okay. So, this is, esa es como una forma bastante práctica. Y aquí les voy a explicar algo. Okay. Vamos a leer. Irma, ¿puedes leerme esto? Can you read this, please? Okay. You are receptionist. Yes. Next. You are not receptionist. Okay, very good. Para hacer la pregunta, veamos. Quiero que tomen un par de segundos y vean esto. Solo copio la misma. Miren. Copio la misma de afirmativa y lo único que voy a hacer es cambiar. Es ponerle sí. Cambio are al inicio. Y ya es una pregunta. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? El verb be. El verb be es el que debe de ir al inicio. ¿Ok? Así que necesito que algunos de ustedes me ayuden a cambiar esas preguntas. Teacher. This question. Yes. Una pregunta. Yes. ¿El verb be es el verbo to be? Exacto, es el mismo que se divide en am, is, are. Ok. Yes, ajá. Cuando Thank dice, you. You're welcome, you are, they are, cuando decimos he is, she is. Ok, vamos a ver. Ángel, ¿me puedes ayudar? Con cualquiera de estas. Sure. Ok, let's change. We have affirmative, now we go with question. We are student. Yes. We are not student. Muy good. ¿Y la pregunta? Are we not student? Casi. El not no lo vamos a utilizar en el negativo, así que dímela parecida a esta. Ajá. Are. Are we student? Yes. Good. Ok. Let's see. Wendy, can you help me? We are in the park. Okay, negative. We are not in the park. And the questions? Are we in the park? Yes. Demasiado fácil. Okay, Ana Solís, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Dígale. Ajá. Léame eso. There are in the school. Okay. There are not in the school. Okay. And the question? Sería, there are. Debemos, verb be, lo debemos de poner ahí. Sí. Sería, are they? Yes. Uh-huh. Are they in the school? Good. Okay. Okay. Como diría, a piece of cake, ¿verdad? Súper fácil. So, vamos a hacer un ejercicio de los que tenemos en el libro digital que pues nos compartieron hace poco, right? And we have in the page. Mm,
vamos a irnos a la página, page number 10, la página 10. In this case, antes de pasar a la conversation, aquí tenemos affirmative y negative, ¿ok? Voy a seleccionar a alguien para que me ayude acá. Solo vamos a hacerlo afirmativa y negativa, ¿ok? Maybe can help me. Luis Martínez, can you help me, Luis Martínez? Okay. Select one. I am Natalie. Okay. What number? 1, 2, 3, 4, 5, or 6? 4. 4. Okay. She is a floor manager. No. Puedes ver esta página acá donde tengo. Sería, yes. La página 10, exercise, yes. 5. Ajá. My yes, boss. Yes. My boss. ¿Sí puedes verlo? My boss is not maintenance. Excellent. Maintenance. Maintenance. Yes. Maintenance. Liliana Pino, please help me. Okay. Select one. La uno. Yes, number one, Alan. Alan, I am. Alan, estamos hablando de he. Ajá. He is engineer. Number one, aquí estamos. Truck driver. Yes. Lo único que le vas a agregar es. Is. Entonces, Alan y no. Yes, yes, yes. Alan is an engineer. Truck driver, aquí dice. Okay, entonces Alan is truck driver. Thank you very much. Norma, you go. Number 5. Yes, go. He is not floor manager. Good, he is not floor manager. Blanca, you can do number 3 or number 6 or number 2. Yes, Blanca? Nina is, well, she is engineer. Okay, can you repeat? ¿Puedes repetirlo, por favor? Nina, she is engineer. Okay, Nina is engineer. Very good. Okay, maybe can another person that can help me will be, let's see. Carlos Escamilla, yes? Number 2 or number 3? Number 2. Okay, go. I. Assembler. Mm-hmm. I am assembler. Very good. Thank you. Luis Martinez, can you help me with number 3? Luis Alfonso Martinez, are you there? Hi. Yes, yes. Sorry, teacher. No problem. Michelle. Michelle. Mm-hmm. Yes. He's floor manager. Okay. Very good. Thank you. Okay. Now, como ya tenemos esto completado, se dan cuenta que no es nada difícil. Vamos a escuchar otro audio. We're going to listen to another audio. Y necesito que anoten, este audio es un poquito más extenso. Y we're going to listen 40 seconds of English. Vamos a escuchar 40 segundos de inglés. And then you are going to practice. Van a practicar 40 segundos de inglés. Y recuerdo que algunos de ustedes me deben 20 segundos, right? O les había pedido 25, 25. 40, 30. Okay. No, it's... No, 20 seconds. 20 seconds. Okay. We are okay. So we're going to listen. Okay. Let's listen. Lo voy a programar una vez y me dicen si se escucha. Hello. What's your name? Yes. ¿Pueden escucharlo? Sure.
Okay. Yes. Thank you. Thank you very much. Let's listen. Lo vamos a escuchar dos veces. Twice. Hello. What's your name? Name is Melvin. Yours? My name is Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. What's your occupation? Well, I am a technician. What about you? I am a cashier. And tell me, how old are you? I am 21 years old. And you? I am 37 years old. Are you new in the company? No, no. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I'm new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Okay, I think you have a lot of words. Creo que ustedes ya tienen bastantes palabras. Right? La vamos a escuchar nuevamente solo para confirmar. Okay, let's listen. Hello. What's your name? My name is Melvin. Yours? My name is Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a technician. And what about you? I am a cashier. And tell me, how old are you? I am 21 years old. And you? I am 37 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Okay. Uh-huh. Volunteers, voluntarios. Tell me one or two or three words. Depends on you. Sure. Okay, go ahead. Hello. Miss. What is your name? Okay, thank you, thank you. Excuse me. Thank you. Hello, what is your name? Now, Alex. Sure. I'm sorry, company. What's your name? Okay. Thank you. Liliana, parece que me dijo, hello, what's your name? Me dijo, company, hello, what's your name? Yes. Mm-hmm. 21 years old. 21 20, years old. 27, maybe 27 years old. Oh. New company, no problem. Mm-hmm. Thank you. Te vamos a corroborar ese 21 y 27. Vamos a ver ese. Uno debe estar correcto. Vamos a ver. Ok. Another. Another volunteer, otro voluntario. Okay, okay. Oh, okay, go. Hello, my name is. Excuse me. What about you? Okay, that's good. Thank you, thank you. Any other person? ¿Alguna palabra que no esté repetida? All right, it's no problem. All right, it's not problem. That's it. Okay. Derby. Mm-hmm. Thank you so much. Okay. Ahora vamos a corroborar. Sorry? See you later. See you later. Good. Pueden ver en ese momento en el grupo, les he enviado nuevamente la conversation, esta conversación que vamos a practicar. Y también la voy a poner aquí en la pantalla en este momento, para que puedan, pues, ver las palabras y vamos a practicarlo. Okay, so now, let me tell you something. You have very good listening skills. Why? Because you understand different words. You wrote different words and you remember some vocabulary. Realmente ustedes tienen buenas habilidades porque sí han escuchado, han anotado, han recordado, entonces se dan cuenta que sí reconocen el inglés. Sí reconocen palabras, solo necesitamos más fluidez. Okay? So, in this case, I'm going to present the conversation. Les presento la conversación porque a mí me gusta mucho que estén en conversaciones por el hecho de que las conversaciones son las más importantes. Son las que más necesitamos, pues, enfocarnos y en las que necesitamos realmente practicar porque son las que nos pueden servir para, pues, la vida diaria. Yeah, let me tell you something. Have some difficulties. Todos tienen la conversation en su celular, ¿verdad? Yes? No. 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 Okay. Yes. Ya le envié al grupo de WhatsApp.
Ajá, yes, yes, yes. Le hemos enviado ahí. Pero yo no estoy en este grupo. Ok, no problem. I don't hear. Ok, ahorita la voy a compartir acá. Ah, aquí está. Ok, can you see? The conversation. You can have like a screenshot. Pueden tener una captura de pantalla si ustedes gustan. So, do you know any new vocabulary? Oh, I'm sorry. Do you identifican new words, nuevas palabras, new vocabulary? No, right? Todo lo conocen. Ya saben que es all right. En este caso. Ah, excuse me. Ok. Okay. Mm-hmm. Excuse me. Cuando decimos excuse me, normalmente lo decimos para disculpa. Disculpa. Mm-hmm. ¿Cómo decir I'm sorry? Muy bien. Es importante este, ¿no? Esta parte. What about you? What about you? Yes. Bye. Le voy a preguntar algo, por ejemplo, a... Le voy a preguntar a Irma. Y me va a contestar y luego me va a decir... And what about you? O sea que me va a regresar la respuesta, la pregunta. Ok. What's your name? My name is Irma. Ajá. Y ahora te toca decir, and? And what about you? Ah, my name is Josué. Esta es un comodín. Cuando les pregunten algo y... quieren contestarles, pero no quieren repetir la misma pregunta, pueden decir what about you, que significa yes. Ah, y que hay de ti. Ok, si les pregunta ajá, si les pregunta how are you, huh? I'm fine, what about you? O si les preguntan do you have girlfriend or boyfriend, tienes novio o novia, no, what about you, que hay de ti. Do you like karaoke drink, te gusta el fresco de karaoke, no. What about you? ¿Qué hay de ti? Entonces, ese es like a very important, ese es bastante importante en las conversaciones. Y si no quieren decir en what about you, pueden decir simplemente esto, miren. And you. For example, le voy a preguntar algo pues a Olga. Y ella me va a responder y me va a decir en you. Olga, how old are you? And you. Ay, me perdí. Ajá, oh. Ok, Olga. Tú me contestas la pregunta y luego, después de contestar, también me vas a devolver la pregunta con esto. And you. Ok, la pregunta. How old are you? I am 43 years old. And uh-huh. You? I am 34 years old. ¿Ya ven? Hace una conversación más fluida. Ok. En este caso, cuando te preguntan el nombre, my name is, ajá, ¿se recuerdan qué nombre era de esa persona? Melvin. Oh, good. Melvin. And what about the girl? Do you remember the girl? No, nobody. Okay, Carla. Okay, now, let's listen. Vamos a escuchar nuevamente el audio y después lo vamos a practicar en parejas, ¿ok? Esa es la parte como que pues más interesante por el hecho de que hay que practicarlo. La base del inglés es la práctica, ¿ok? So, let's do it. Vamos a hacerlo. Vamos a escuchar el audio dos veces y de ahí nos vamos a los grupos, ¿ok? So, let's listen. Hello. What's your name? My name is Melvin. Yours? My name is Carl. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me. What's your name? Well, I am a technician. And what about you? I'm not sure. And tell me, how old are you? I am 21 years old. You? I am 37 years old. Are you new in the company? No. No. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. Right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Okay, se preguntan por qué tienen los espacios en blanco.
Y eso es porque esos espacios ustedes los van a completar con su propia información, ¿ok? Eso es lo más importante, que ustedes tengan, pues, esos espacios. Y, por ejemplo, si está hablando Walter y si está hablando Carolina, tienen que utilizar sus nombres, ¿ok? What's your name? My name is Walter. And yours, my name is Carolina. Y así sucesivamente, ¿ok? Con respecto a la edad, también. Entonces, es importante eso. Ajá, con respecto a la edad. Y les voy a poner acá la conversación completa. Para que también tengan una idea, pues, de cómo es. Para que revisen. Para que revisen los datos. Uh-huh. Como me dijeron, Melvin, Carla, technician, cashier, 21. Alguien me dijo 21. Very good. Pero yes. Me dijeron 27, me dijeron. Y es 37. ¿Ok? Pero estuvo cerca. Estuvo muy bien. ¿Ok? So, let's practice. Vamos a las salas y vamos a practicar. ¿Tienen alguna duda con respecto a la pronunciación del vocabulary? I have a question. Yes, teacher. Please. Okay, tell me. In letter B, my name is Melvin, and yours. Ajá, and yours, con O, yours. And yours. Yes. No es you. En este caso, como yours significa tuyo, como aquí pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y aquí dice, mi nombre es Melvin, y el tuyo. Ok, muy buena observación. En este caso... El tuyo. Entonces quiere decir tuyo. Exacto. Yours quiere decir tuyo. Pero también pueden decir en you. Sí podría decir. Pero uh-huh. Es una forma, digamos, un tanto informal. ¿Ok? Ok. Thank you. No problem. You're welcome. Uh-huh. Any other detail? ¿Otro detalle? Mm. See you later. All right. Uh-huh. Mm-hmm. Cuando decimos, I have fun. Perdón, la profesión, la ocupación. Tiene que ser el de ustedes. La ocupación la vamos a poner. El de ustedes tiene que ser. Si es assistant, si es radio host, si es también, me habían comentado, pues, some of your occupations, algunas de las ocupaciones que son de ustedes, ¿verdad? Monitorist, accountant, secretary, cashier, uh-huh. Industrial engineer, todos esos. Los que son de ustedes, ¿verdad? Y si tienen dudas, pues yo les ayudo. Any other question? ¿Otra pregunta? No, ok. Let's do it. Vamos a hacer. En este caso, vamos a hacer los grupos, ¿verdad? Ok. Let's see. Okay, let's do it. Practíquenlo en ese momento y si tienen dudas, pueden pedirme ayuda, pueden mandarme un mensaje. Ahí voy a estar pendiente. Voy a pasar por cada grupo de ustedes. Ok. Si terminan la conversation, if you finish, now change places. Cambien lugares. Alguien va a hacer letra A y alguien va a hacer letra B. Y si terminan, pues vuelvan a hacer y alguien que sea, pues, la otra letra. Ok. Ok. Let's go. Ok, Walter, me parece que estás aquí solo. Necesito que hagas algo. Que practiques solo la letra A.
cuando yo regrese, voy a practicar contigo. ¿Te parece? Ok, ok, practica. Ya regreso. Hello, bien, estás un poquito solita. Necesito que practiques la letra A, ¿ok? You are letter A. Vengo dentro de unos segundos y vamos a practicar, ¿ok? Ok. Good, good. Well, I am. No entiendo bien qué pregunta ahí. Tell me. ¿Es la edad? Ah, ah, okay. Yes, Ángel, no problem. Go, continue. I am 41 years old, and you? I am 38 years old. I have 5 years in the company. I am new in the Hello, are you ready? Yes. Ok, you start, tú comienzas. Espera, me voy a buscar la página porque en una captura de pantalla la tenía. Ok, vaya. Go. Hi. Hello. What's your name? My name is Josué, and yours? My name is Elizabeth. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Nos equivocamos. Yo le iba a decir. Ok, ok, sorry, sorry. Again. Hi, comienza. Hi. Hello. What's your name? My name is Josué. And yours? My name is Elizabeth. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a teacher. And what about you? I am a secretary. And tell me, how old are you? I am 34 years old. And you? I am 32 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I'm new in the company. All right. Sorry, you go. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Tienes una muy bonita pronunciación. Lo hiciste bastante bien. Gracias. ¿Verdad? Hasta me emocioné aquí platicando. Ok. See you later. Ajá. Ya las encontré. Ok. Good. Good. Okay. Y ya lo dijimos como 5 veces. Really? Ok, ya me lo van a demostrar. Excellent. Teacher, I can hear. Excellent. Thank you for telling me. Here we have a person
tenemos una persona, a very special person. Okay. Before we finish, antes de que desde que terminemos, solo voy a pasar la lista rápidamente y comentarles que vamos a hacer el ejercicio de los 20 segundos que les había pedido para cada uno de ustedes. Así que si tienen lo anotado, ¿verdad? Ya le vi. I can see that you are like making some gestures. Están haciendo unos gestos. Okay, that's good. Be ready. Vamos a comenzar como en 2 minutos con lo de la practice. If you notice, the conversation was about like 40, 45 seconds. La conversación andaba entre 40, 45 segundos. Vamos a ir avanzando en las conversations. Don't feel bad, no se sientan mal. Si ustedes se traban un poquito, no problem. Remember that we are learning, estamos aprendiendo como a pronunciar con naturalidad. Su inglés es bastante bueno, pero necesitamos más naturalidad, como estar más chill, más relaxed, más relajado y no ser muy robot. Teacher, ¿de qué vamos a hablar? ¿De cualquier cosa? Anything you want. Cualquier cosa que ustedes quieran en 20 segundos, ¿ok? Ok. Y vamos a ir. ¿Es un interview, ya? Yeah? Ah, similar to an interview. Oh. Ok. Dentro de una semana, o esperamos que quizás en esta semana, vamos a comenzar con las interview, formal interview, con las entrevistas un poquito más formales. Pero necesito que su vocabulary can be more like expanded, como que más extendido. Muy bien. Voy a pasar lista. Solo me dice hi, hello, present, here I am. Uh-huh. Alex Saldaña. I am. Ana Karin Solís. Hi. Ángel Guardado. I am. Blanca Alvarenga. Hi. Carlos Calderón. Present. Good. Carolina. Hi. Okay. Eric. Eric is not here, right? Okay. Francisca Martínez. Here I am. Okay, good. Irma. Here I am. Okay. Julián. Julián Solórzano. No. Okay. Laura de Los Ángeles. Hi. Hello. Luis. Hello. Luis Alfonso Martínez. Hi. Okay. Luis Enrique Borja. Present. Good. Nancy Mejía. Here I am. Good. Nelson Alemán. Here I am. Norma Quintana. Hi. Ah, Norma. Okay. Olga Contreras. Hi. Olga, good. Thank you. Walter. Okay. Thank you, Walter. Wendy Ortega. Here I am. Okay, Yolanda is not here. Okay, I think that you are getting better. Creo que están mejorando, pero antes de pasar a la última actividad, quiero hacer un énfasis en la conversation. Okay, pueden ver la conversation. Hi, hello, what's your name? Con M, name. Okay, y necesito que apaguen sus micrófonos, pero que si pronuncian name. Aquí hay un detalle. Yo sé que algunos ya tienen un inglés un poquito más avanzado, pero recuerden que ustedes pueden pronunciar pocas palabras, pero si las pronuncian bien, están hablando de la manera correcta. Ok. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. ¿Verdad? Excuse me. Hay algunas que lo hacen. Excuse me. Con un poquito más de emoción, ¿verdad? But that depends on you. Depende de ustedes. What's your occupation? Porque si no, me pueden decir, what's your occupation? O sea, lo pueden hacer así, pero no va a ser un inglés bien pronunciado. And what matters here is the pronunciation. Lo que importa es la pronunciación. Ok, well, las pausas hay que respetarlas. Uh-huh.
What about you? O what about you? Cualquiera de las dos maneras. What about you? O what about you? Tell me. How old are you? Mm-hmm. Years. Ahí escuché algunos que dijeron years. Es years. Okay. New. Five. Okay. And that's good. All right. No problem. No con N. Problem. No problem. Okay. That's it. Okay. ¿Quién comienza con los 20 segundos? Who starts? Vamos con cronómetro en mano. Sorry. Me. Go. Okay. Ready? Go. I am a secretary. I am 33 years old. Good. I like pupusas. I like pizza. I like soda. My favorite food is salad. I like good chicken. I like go to the beach. Thank you. Stop. Excellent. Very good. Next person. Hi. Mm-hmm. Go. Okay. Okay, teacher. Yes, you go. Good afternoon. I like a picture. I like watch in the TV in the movie. Floor. Chair. House. Like someone. Okay. Well, very well. Thank you. Thank you. Excellent, Alex. Very good, Don. You did it good. Next person. Todos van a pasar, no se preocupen. Hi. Uh-huh. Go ahead, Nancy. Hello, my name is Nancy. I am Salvador. I live in San Salvador. I like cat and dog. I love chocolate and the city moon at night. My favorite music in salsa, boot and steak dog, a canal, a scary movie, and okay. Dot light. Thank you, Nancy. Ya te habías inspirado. Very good. Excellent. Solo un detalle. I am from El Salvador. Soy de El Salvador. O oh, I am Salvadorian. Uh-huh. O oh, I am Salvadorian. Okay. That's good. Okay. Ajá. Ahorita voy anotando ciertas palabritas que vamos a recapitular al final de todo eso en la siguiente clase. Ok, next person. Wells. Hi. Sorry. Ángel. Go. Ok, thank you. My name is Alex Guardado. Mm-hmm. 21 years old. I live in Suchitoto City. Yeah. I work in a restaurant. Excellent. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Ya ven que es bien fácil. Okay. Solo recuerda, Ángel. Years. Con I. Years. Okay. That's good. Who else? ¿Quién más? Years. ¿Quién continúa? Next person, please. Me. Mm-hmm. Go ahead. Okay. Hello, my name is Irma. Mm-hmm. I am 41 years old, and I am cashier. I work in a restaurant. I like fish. I like music for months. I like to dance. Thank you. Thank you, Irma. Hi. Okay, ya se están. Me gusta que estén emocionando. That's good. Thank you. Next person. Hi. Mm-hmm. Go ahead. Hi, my name is Carlos. I am half in the vessel for the surveyor. I am 25 years old. I am married. I am one some boys. Good. Okay, thank you very much. Very good job. Next, who else? Hi. Mm-hmm. Hi, good evening. My name is Luis.
I am a accountant. I am 57 years old. Mm-hmm. I like the music jazz. Okay, thank you. Thank you, Luis. Solo un detalle. I like music. Mm-hmm. I like music. Yes. You can say classic, oldies, 80s, de los 80, 90s. Oldies, yes. That's good. Oh, okay, who else? ¿Quién más? Ya casi terminamos. Mm-hmm. Go. Hello, my name is Norma. I am engineer. I am 26 years old. My favorite fruit is pineapple. I am from Metapan. Thank you. But I live in Finnish. In San Salvador. Okay, good. Solo un detalle, Norma. Pineapple. Pineapple. Donde vivo Bob Esponja. SpongeBob. Good. Next. Okay. Who else? My name is Wendy Ortega. I am 38 years old. I am radio host. Every day I program the different kind of music. I like music. I like banana. Thank you. I am work. Okay. Thank you, Wendy. Next. Okay, next. Ya casi terminamos. Okay. Please. Yeah. Good night. My name is Liliana. I am accounting. Accountant, yes. Accountant, I like my pet. I like music, romantic. I'm from the Sonsona. Okay, thank you. Thank you, Lillian. Very good. Next person. Todos lo están haciendo bien. Yes. Hi. Go. Hello, good night, everyone. My name is Luis Burham. I am 45 years old. I really like fruit, green, a white, king, and my favorite color is blue. Thank you. Okay, very good, Luis. Just one thing. Favorite, my favorite. Mm-hmm. Y puede decir cualquier cosa. Color, as you said. Favorite. Mm-hmm. Favorite. That's good. Favorite. Eso está bien. Okay. Next person. Good morning. Good evening. Good evening. Good morning tomorrow. Okay. Yes. Go ahead. Hello, my name is Carolina. I want to learn fluent English, and with the help of my teacher, I will and achieve it. My favorite fruit is watermelon. Okay, very good. Thank you, Carolina. Ajá. Solo recuerda, my en caso, my teacher, okay? My. Mm-hmm. That's good. And next thing, nos queda Ana Solís, nos queda Blanca, Nelson, Olga, y Walter. Mm-hmm. Para ir terminando. It's my turn. Yes. Go, my friend. And on my vacation trip, I visited my family in Chalatenango. My old friends in my old city. I enjoy the good company and good food. I swam in the Lempa River. I climb mountain and I enjoy nature. I would like travel again because it's a beautiful state. Okay, thank you. Thank you, Nelson. I think it is dangerous to swim in the Lempa, but I admire that. Ha nadado en el Lempa, dice. Peligroso por los cocodrilos, pero es valiente, Nelson. Ok, very good. Ok, Ana o Blanca, to finish, para ir terminando.
Hola. Yes, go. My name is Karin Solis. Mm-hmm. My occupation manager. Yes. And from San Salvador. Good. And my favorite fruit is watermelon. My favorite movies is Steven Seagal. Mm-hmm. Okay, thank you. Thank you, Ana. Very good, very good. Solo recuerda. Favorite. Okay? Favorite. Yes, that's it. Okay, Olga, are you ready? ¿Estás lista, Olga? Yes. Go ahead. Hello, my name is Olga. I am secretary. I have 20 years old in the company. I like to sleep and cook. Good. I like to listen to music and study in the university. Okay. Thank you. Thank you, Olga. Very good. Very okay. good. Blanca, you go. Hello, good evening. My name is Blanca. I am 25 years old. I like to open. I like to dance. I love eat pizza, potato, and chicken. I like to pink, color pink. I am material support operator. Thank you, Blanca. Thank you. You finished. And Walter, the last one. Hello, my name is Walter. I am 26 years old. I am an accountant. I work at a restaurant. In my free time, to play soccer, to watch TV. I like go to the beach. My favorite food is a Mexican food. Okay. Thank you, Walter. You're done. Ya terminaron. Realmente los felicito. I'm really proud of you. Soy muy orgulloso de ustedes. Creo que hay un gran avance, aunque ustedes ya conocen bastante del inglés. Y seguimos el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana vamos a trabajar con otros temas, ¿verdad? Y necesito que preparen 30 segundos, por lo menos. Vamos a ver. Es posible que para mañana o para pasado ustedes tengan lo listo. Y a los cuatro que tengo para mañana en el club en las sesiones, me dicen de qué tema quieren hablar, yo les investigo y les explico cómo vamos a trabajar, ¿ok? So, we finish until now. So, thank you for being here. Okay, good teacher, thank you. Okay, thank you to you. Thank you. See you tomorrow. Good night. Thank you. Thank you. Bye-bye. Happy night, take care. Bye-bye. Night, good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye-bye.